va de casa. Triste me pongo, no más que me gusta la comida que me cocina, no más que me gusta la café que ella me cuela. Ay, 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 esa negra linda, ¿cómo? Que me tiene Sambo, y aunque soy negro lloro. Si te vas me matas negrita, me encanta tu color, me encanta cuando gritas. Por eso yo te canto, y yo te canto como un loro, pa' que bailes pa' mí. Y yo te digo cosas lindas para verte reír. Kikiribú mandinga, te lo voy a repetir, porque yo me la calo. Y yo te quiero Tomasa, este es el amor de los pelos malos. Porque yo me la calo, full criollo rap desde el búnker representando. Pero, ¿qué es su esposo? ¿Conmigo? Sí, contigo, Tomasa. Y la verdad, no me gusta nada de lo que está pasando aquí. Pero es que yo no entiendo de qué está hablando usted. De todo este desastre. Desde que murió Katiuska y Rómulo, tú eres otra. ¿Yo? Sí, eres otra. No cumples con tus obligaciones, entras y sales a la hora que te da la gana, no das explicaciones de lo que vas a hacer con el dinero de las niñas, pero mira la hora. Mira la hora. Tardísimo, Tomás. Cuando Katiuska estaba viva, ¿tú no hacías esto? No, bueno, señora Virginia, lo que pasa es que yo tenía que hacer una diligencia. No me interesan tus diligencias. Tú tienes un horario de trabajo y para eso se te paga, para que cuides a esas muchachitas. Tus asuntos personales los realizas en tus horas libres, como siempre. Está bien, señora Virginia. ¿Nos estás arrastrando a todo en tu desastre? Severo está preocupado, y yo por él. Ese hombre no come, no duerme, pendiente del futuro de sus sobrinas. ¿Y si sigue así le va a dar algo? Bueno, pero señora Virginia, no deberían mortificarse ni preocuparse no tanto. No preocupamos porque es nuestra familia. Y de ahora en adelante, personalmente me voy a encargar de que todo esté en orden en casa de mis sobrinas. Todo esté en orden en la casa de sus sobrinas, señora. Ah, perfecto. Porque si todo está en orden, entonces no te va a molestar que yo vaya a verificar todo. ¿Verdad? Mañana paso bien temprano para verificar que todo está en orden. Y te advierto que no me gustan las sorpresas. Está bien, señora, a mí tampoco. Qué bien, fíjate, ya estamos de acuerdo en algo. Ay, es tardísimo. Severo debe estar preocupadísimo por mí. ¿Y las niñas están en la casa? Sí, señor. ¿Y cómo sabes si estás aquí? Bueno, porque el ratico que yo salí, yo llamé a mis muchachas por lo menos 3 o 4 veces. Chequeada que estuvieran en la casa. Por cierto, está Jorgito, su hijo también ahí, está ayudando a Miguelina a hacer una maqueta para la universidad. Yo la quería felicitar por ese hijo suyo. Qué muchachito más bueno tiene, señora Virginia, la felicito. Muchas gracias, Tomás. Hasta mañana. Hasta mañana, señora. Preocupada por las muchachitas, yo te aviso, Chirulí. Virginia, apúrate, que tu marido está preocupadísimo por ti. Está como un loco esperándote. ¿Cómo hago, Severo?
¿Cómo hago para creerte el trabajo? El cliente. Las reuniones a estas horas. La emergencia. Creyendo, Virginia, porque el matrimonio es un acto de fe. Hola, ma. Dios te bendiga, hijo. ¿Y tu hermano? Salió. Ya lo voy a llamar. No me gusta que lleguen tarde entre días de semana. Me preocupo, me desvelo. Bueno, pero mi papá tampoco está. No, fue a una cena de negocios, mi amor. ¿Tú sabes cómo es eso? Sí, yo sé. Mami, ¿sabes qué? Yo quería contarte algo. Pero me tienes que prometer que no le vas a decir nada a nadie. Ven acá. Ven acá, siéntate aquí. ¿Qué pasó? Cuéntame. Bueno, que hoy estuvo en la casa la señora Martirio, visitando a las muchachas. Y bueno, les dijo algo que en verdad me tiene muy preocupado. ¿Qué les contó? Bueno, que va a demandar a Tomasa. Va a demandarla por lo del seguro. Bueno, ya se descubrió que la firma no es de mi tío Rómulo. Y bueno, según la señora Martirio, fue Tomasa la que falsificó la firma. Pero, ni que Tomasa fuera adivina para saber que ese avión se iba a caer. Que eso mismo digo yo. Eso mismo digo yo. Lo que pasa es que esa señora no entiende de razones. A mí de verdad lo que me preocupa es Tomasa. Ella no se merece eso. Bueno, mi amor, si la señora Martirio tomó esa decisión, pues algo se da. Ella tendrá sus razones, porque Tomasa no es tan buenecita como parece. Es que estoy viendo un hilo aquí. Ya. Dios te bendiga. Voy a descansar. Voy a llamar a tu hermano primero. Gracias. No, hombre, Ramón, pero andas como apurado hoy. Ni porque nos pagaron por minuto. Pero es que usted no ve lo lenta que va usted. Se tardó mucho arreglándose en la casa. Mire ya la hora que es. Bueno, pero es que uno tiene derecho a arreglarse para venir a trabajar, ¿no? ¿Tú no ves que yo soy la imagen de este autolavado? Además, tú no ves que todo el mundo viene aquí como, no sé, todo sucio, mugriento, lleno de grasa. Yo siempre tengo que estar shiny. ¿Cómo? O sea, radiante, brillante, Ramón. Hasta que llegó la parejita del año, ¿ah? ¿Qué le parece? Good morning, everybody. Good morning. Señor Antonio. Ay, disculpe la tardanza, pero es que mira, no se imagina la taja perros que tuvimos que agarrar por el barrio donde yo vivo. No, tanto hace que nos tuvimos que venir a pie hasta el metro. ¿Y usted hoy de gusto? Bueno, ya que lo pregunta. No, bueno, señor Antonio, la realidad de esto es que Darling es como una primita para mí, casi una hermana. Porque mi mamá y su mamá son muy amigas desde hace tiempo. Y yo desde que llegué aquí a Caracas me estoy quedando en su casa. Bueno, ok. Señores, vamos a prender la máquina, ¿ok? Bobby, te me vas para el depósito y me traes jabón y esponja nueva. Y ustedes dos me le sacan todo el polvo a las máquinas, ¿ok? Vete conmigo, Ramito. Pero bueno, chicos. ¿A la otra? Dale, dale. Vete conmigo, Ramón. Sí, anda. Y tú terminas de llegar. Mi amor, terminaste la maqueta. Mi amor, qué bello te quedó eso, qué bello. Felicitaciones. ¿Te van a llamar tus primos? ¿Sí? Ah, bueno, menos mal, porque si no con ese gentío en el metro segurito se le daña. ¿En el metro con ese gentío, Tomasa? Ay, ve cómo ella se ríe, ve. Bueno, prima, dale, que Osvaldo nos está esperando en el carro, vámonos. Vaya, mi amor. Chao, Tomasa. Dios me las bendiga y me las acompañe. Durmiendo la mar. ¿Café? Hoy empieza a trabajar aquí la hija del señor Rómulo, ¿no? Ay, sí, por desgracia. Ah, porque tú dices eso, darling, ¿qué pasa? Sí, pero... Ay, miren, porque es que yo de verdad creo que esa niña no sabe nada de este negocio. ¿Y por qué tú dices eso? Bueno, porque la conozco de toda la vida. Además, mi madrina la crió y lo único que hace es quejarse de ella, que si es una grosera, que si es una altanera, que no hace nada. Yo no me quiero ni imaginar cómo nos va a tratar a nosotros, porque a mi madrina la trata malísimo. ¿Sí? ¿Ustedes no se acuerdan de
todo el rollo que formó aquí en el autolavado. Sí, sí. Pana, es que esa chamita tiene como pinta enrollada y de que en cualquier momento se nos monta encima. Eso mismo opino yo, Rudelio. Porque, ¿sabes? Yo creo que ahora hay que andarnos, mira, con pie de plomo, así, firme, derechito. Sí. Aunque yo no creo que ustedes tengan problemas con eso. ¿Qué? Sobre todo tú, Bobby. ¿Y eso como por qué? No, mira que no te has dado cuenta, Bobito. ¡Ay, jabón! Te está entrando jabón aquí, Bobby, ¿no? En el cerebro. Chico, ¿no te has dado cuenta cómo te mira? Bueno, realmente sí. Yo he visto como un, como una cosa ahí, un corrientazo, tú sabes, ¿no? Pero lo que pasa es que yo solamente tengo ojos para ti, mi negrita. Ay, no, mira, Bobby, olvídate de ese tango porque eso murió, ¿oíste? Así que sé inteligente, mi amor. Aprovecha que le caes en gracia a la jefecita. Aprovecha. Voy. ¡Bobby! Hermano, ¿usted se imagina que se levante ese caramelito y se convierta en el dueño de todo este trabajo? Soy tu socio, ¿verdad? Fabianita. Fabiana, mi amor. Fabiana, mi amor, ¿a ti se te olvidó que tú tienes que ir a trabajar? Mira, te traje un cafecito. Tomasa, no se me olvidó. Es que yo no voy a trabajar. Ah, tú no vas a trabajar. Está bien. Ya entendí qué es lo que te pasa a ti. ¿Tú sabes qué es lo que te pasa a ti? Que a ti te gusta ser tratada como una mujer sota, como si tú fueras muy grande. Y tú podrás tener 34 de sostén. Ay, sí, qué chona, 34B está bien. Pero tú lo que eres es una muchachita. Y tu mamá tenía razón, chica. A ti lo que te hizo falta fue 4 correazos bien dados. Sí, ¿y? Sí, ¿y? Que si tú no eres capaz de cumplir con la palabra que le diste a tu tío Antonio, yo sé qué es lo que voy a hacer contigo. Si tú no tienes responsabilidad para cumplir con ese trabajo, entonces tampoco tienes responsabilidad para tener esto. Un carro, imagínate tú, un aparato que pesa como 1000 kilos. Muchacho, una cosa que puede hasta matar gente y todo. Entonces esto está confiscado hasta que usted no vaya a trabajar con permisito que me llevó esto. ¡Tomasa, sin carro! ¡Sin carro! Lo que llaman a pie, mi amor. Así se queda. ¡Pero! ¡Carro! Mira, mi muchachita. ¡Ah! Caramba, Torre, qué sorpresa. Bienvenido. Gracias. Siéntate. Quise venir a verlo y no llamarlo por teléfono. Tengo algo muy delicado que decirle. ¿Hay noticia del dinero del seguro? ¿Pasó algo? Me llegó esto de tribunales. Anda, pero... Torre, esto es un absurdo. De verdad me da mucha pena con usted, profesor, pero como comprenderá usted, no puedo hacer nada. Ya la junta directiva decidió suspender cualquier pago hasta que esto se decida en corte. Comprendo perfectamente, Torres. Y te prometo que voy a tomar en consideración hoy mismo este acuerdo. Bueno, Fabianita, usted divina como siempre. Nada de estar hablando con los empleados, porque usted es la dueña de esta taguara. ¡La dueña! Usted sabe cómo lo practicó anoche. Ya tengo mi discursito, lo digo, bien ejecutiva, bien seria y bueno, no sabe.
Ay, Diosito, yo como que también voy a exigir una oficina que sea más bonita, porque eso de que me estén dando órdenes, ¿qué va? Una oficinita, pongo mis fotitos, mis adornitos, mi cosita, ¿ok? Una arregladita, la pollinita, más bonita. ¿Tú viniste a trabajar a un concurso de belleza? Tío, lo que pasa es que, bueno, nada, no, me estoy arreglando, porque usted sabe, es mi primer día de trabajo y estoy nerviosa. Yo te dije que llegaras a las 7:30 y son casi las 9. Ay, tío, es que mire, tío, el tráfico de esta ciudad está espantoso, espantoso, usted sabe, tráfico. Fabiana, tú y yo vivimos en el mismo edificio. ¿Tú me puedes explicar qué es esto? Pasa. ¿Quieres un cafecito, Pedro? Está recién colado. ¿Te atreviste, Martirio? Claro que me atreví. Yo te pedí ayuda y tú te negaste. Alguien tenía que hacerlo. Pero está absurdo. ¡Y tú lo sabes! Absurdo es que mi hijo le haya dejado esa millonada a la mujer de servicio. Porque en el fondo, Martirio, nadie se monta en un avión pensando que se va a caer. Pero se cayó. Tú estás con la estupidez de la demanda porque tu hijo le dejó ese dinero a Tomás y no a ti. Por eso estás tan furiosa. ¡No! Yo no estoy furiosa por eso. No, yo no estoy furiosa por eso. Lo que me enfurece es que esa mujer se cree que tiene más derecho que yo, chico. ¿Pero por qué mi hijo tuvo que elegirla a ella? ¡Martirio! ¡No, no! Es que porque ella le planche y le haga la comida a mis nietas, la quieren más. Eso no es cariño. Yo no creo que eso es cariño. ¿O es que tú te crees que esa mujer hubiera sido tan afectuosa si mi hijo Rómulo no le hubiera pagado 15 y último? La decisión de Rómulo. ¡No, chico, no! Yo no estoy de acuerdo con la decisión de Rómulo. No lo puedo estar. Es que no lo puedo creer. Es que no lo voy a permitir. Ya, Martirio. ¡No, déjame! No te pongas condescendiente conmigo. Yo te pedí ayuda y tú me dijiste que no. Ahora tú te atienes a las consecuencias. Adiós, pero le prestas como ahí mía, tiene unas horas para estar visitando, ¿eh? Como que no tiene nada que hacer. No te puedo brindar café, mi. ¡Caramba, Tomasa! Así estaría el piso que tuviste que echarle cepillo. Buenos días para usted también, señora Virginia. Y fíjense, yo cada 15 días le echo agua y jabón a ese piso y siempre está impecable. Buenísimo. Ya que estás en eso, buscas un cepillito y le echas aquí, ¿eh? Restregas aquí, entre las líneas de las baldosas, que siempre están negras. ¿Y las muchachas ya se fueron? Sí, señora. Miguelina está para la universidad y Fabianita está en su primer día de trabajo en el autolavado. Fabiana está trabajando en el autolavado. Sí. Bueno, que para estar aquí como un agua arriba un mueble sin hacer nada mejor que esté trabajando, ¿no? Francamente, no. Debería estar con los preparativos de su boda. Bueno, en fin. Eso es algo de lo que también me voy a encargar. ¿Qué vas a preparar de almuerzo, Tomasa? Bueno, cualquier bobería, como estoy solita, pues. Bueno, mejora el menú, que vengo a almorzar para acá. Tomasa, échale una cremita a esos muebles, que están como deshidratados. Si están deshidratados, que tomen agua. No te quito tiempo. Nos vemos en el almuerzo. ¿Usted viene a comer con su esposo, señora? No, no creo. Severo es demasiado exigente. Y no le va a interesar tu comidita caserita. Chao, Tomasa. A partir de mañana te vienes menos maquilladita y te traes una ropita más de trabajo, más de diario. Pero ¿por qué, tío? Porque, ay, tío, no me diga que usted de verdad piensa ponerme a mí a lavar carros. A mí.
tío, no sea así, porque ni usted ni mi papá lavaban carros. Por supuesto que sí. Cuando montamos este negocio, Rómulo y yo lavábamos carros. Secábamos carros y hasta mecánica aprendimos. Bueno, tío, pero Tito, espera otra época. ¡Ey, muchachos! Acá, acá, oído. ¡Ey, acá! Quiero presentarles a mi sobrina Fabiana. Ella es la hija mayor de Rómulo, como ustedes saben. Pero, señor, a partir de hoy va a trabajar conmigo aquí, bueno, con todos nosotros en el autolavado. Pero de pana que esa criatura está burda. Bueno, yo quería hablar con ustedes para decirle que para mí es un enorme placer estar aquí. Y entonces yo tengo muchacho, una gran muchachos, estamos haciendo cola. Muévanse, no, muévanse, estamos ya haciendo va, cola. Muchachos, no he terminado mi discurso. Darle, llévatela a la tienda y le enseñas cómo funciona. Yo estoy... Ya va, tío. Usted no me diga que usted piensa que yo venda periquito con esta niña. ¡Ay, esta niña tiene hambre! ¡Esta niña tiene hambre! Dale gracias a Dios que no te pongo a lavar la rueda de los carros. Esta niña, Fabiana, tiene nombre. Se llama Darling Guadalupe. Darling Guadalupe. ¡Ay, que te mato! Oye, chama, chale, hazme la segunda con tu primo, no te he dicho nada de mí. ¿Tú qué dices? ¿Así, lo ataco de frente? ¿Más? Chica, tengo un poquito de dignidad. Disculpa, pana, yo estoy buscando al chamo que siempre se la pasa contigo. Jorge, ¿tú sabrás si él vino hoy a la universidad? Ella no puede hablar, ahorita. Pero no, Jorge no vino hoy. Ah, ¿y será que tú tienes su celular? ¿Cómo, para qué? Bueno, eso es un asunto privado entre él y yo. Ok, muchas gracias y bueno, disculpe la molestia. ¿Y este pana que quiere con mi primo Jorge? ¿Será que le gusta? Ajá, darling. Ok, mira, el señor Antonio me pidió el favor que te explicara todo el manejo de la tienda. Y yo creo que debemos comenzar por la caja. Un pasito aquí. Bueno, yo imagino que por la caja, porque yo ni loca sirvo café. No, te come la máquina. ¿Qué me voy a comer? No tengo hambre. No, bueno, que te voy a explicar aquí muy bien. O sea, presta atención. Ay, pero bueno, pero Darling, ¿qué tan difícil puede ser este pocotón de tecla? Ni que yo fuera a manejar un cohete. Bueno, pero es la caja. Escúchame, aquí vas a meter todo lo que nosotros vendemos en la tienda. Los jugos, los cafés, los refrescos, las chupetas, los caramelos, la torta, todo tú lo vas a meter aquí. En el caso tal de que venga el cliente y te quiera comprar la cera o algún otro producto, entonces tú lo vas a agarrar por el código de barras y lo vas a meter. Lo metes aquí y le das esta tecla. Si esta tecla suena pi, es porque sí lo metiste, ¿ok? Metiste el código de barras. Si no suena, entonces tienes que volverlo a introducir y darle para que dé. ¿Entendiste? Ay, ya va, Darling, ya va. ¿Qué? ¿Sabes qué? Yo no estoy entendiendo mucho. ¿Por qué no me sorprende? ¿Qué sorpresa? No, que ahora te voy a explicar la parte de la facturación. Ay, Darling, ¿será que me puedo tomar un break? Jamás. Tu papá jamás se tomaba breaks. Así que si lo que quieres es salir de aquí, de la tienda, entonces ve por allá a supervisar a los muchachos del autolavado. Porque son unos flojos toditos. Y aquí entrenó el Bobby jabón ese que está allá. ¿Cuál es ese? El Bobby. De la camisa amarilla, ese. Ese es un manganzón, no le gusta hacer nada. Así. Tienes que buscar la manera de recuperar todo ese dinero.
De alguna forma. De alguna forma. Además, no es la primera vez que te pasa. ¿Y eso que no estás en el Ventura? Susana, ¿qué te he dicho acerca de esos comentarios de mal gusto? Mal gusto es que te esté gastando la plata. Mi plata. Te recuerdo que todo lo que tengo ha sido gracias a todo lo que he trabajado en mi vida. Sí, sí. Bastante trabajó el abogado de mi papá para desplomarlo de todo después del divorcio, ¿no? Susana, hija. ¿Tú estás determinada a hacer de esta casa un campo de batalla? ¿Mm? ¡Ay, ya! ¿Dónde vamos a conversar, sí? Está bien. Conversemos. Cuéntame, ¿cuánto perdiste anoche? Muérete que nada. Más bien gané. Ahora, el que sí perdió casi que hasta el sueño fue un gran amigo mío. No me digas que tienes otro novio ludópata. ¡Ay, dije amigo! Y créeme, de verdad. Entre él y yo jamás ha habido un romance. Ahora, eso sí, que conste que no ha sido por mí. ¡Ey! ¡Ajá! Y olió la chencha. Ahí viene. ¡Cállate, Rodríguez! ¡Cállate la boca! Ya, ya, ya. ¿Cómo va esto por aquí? Bueno, aquí, señorita. Trabajando. ¿Te ve? Pero yo creo que a este carro le hace falta como más jabón, una mejor pasadita. No, fíjense, no hace falta, porque esto ahorita pasa por la máquina. Y ¿cómo que por... no hace falta, Bobby? La gente cuando viene un auto lavado es porque quiere que su carro salga impecable. Claro, sí, yo sé, pero no hace falta, porque yo le voy a explicar cómo funciona esto. Mire, esto funciona así. Mire, Bobby, jabón, yo prácticamente me crié en esto auto lavado. Y si yo le digo que hace falta más jabón, es porque le hace falta más jabón. ¿Usted me entendió? Bueno, sí, pero espérese, mire. Pero nada, Bobby Jabón. Usted se le hace muy difícil entender o obedecer una simple orden. No. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Si tanto te molesta, ¿por qué no lo lavas tú, mami? ¿Dos? ¿Qué pasó? ¿Te quedaste muda? ¿O eres alérgica al jabón? Mire, Bobby, usted a mí me respeta. Y para empezar, me vas quitando el mami. Y segundo, si no te gusta recibir órdenes, entonces te me vas. Porque a partir de hoy yo soy la jefa de este lugar. ¿Usted me entendió? O sea, que tú me estás botando a mí. Sí. Mami. A mí. Hola, Fabiana. Por aquí hay un botiquín de primeros auxilios que me corté a la mano arreglando ese carro. ¿Qué le pasó ahí? ¿Cómo se cortó? Ah, pero eso no es nada, vale, a la bulla, ya. Pero, ¿hay aquí un botiquín o no hay? ¿Qué sé yo, Ramón? Vamos a preguntarle a la Darlene. Pero bueno, ¿dónde ponen los botiquines aquí? ¿Y dónde se habrá metido la niña esta? Bueno, pero ya, Fabiana, no se histerice. Mire que a lo mejor está en el baño, está ocupada, quién sabe. De todas maneras, no es tan urgente. ¿Cómo que no, Ramón? Mire la cantidad de sangre que tiene. Ay, Dios mío, se quita esto. Yo le puedo dar un consejo, Fabiana, y me disculpa. ¿Usted a mí? Sí, yo a usted. Fíjese... Cuando yo vivía en Colombia, yo trabajaba en un lugar así como este, tipo autolavado. Y usted sabe cuál es la mejor manera de ganarse a sus empleados. Primero que nada, trabajando duro. Y segundo, siendo justa. Ramón, te quiero. Usted está queriendo decir que yo fui injusta con el patán ese. No. Pero es que tú no viste cómo él me trató. Bueno, sí, pero usted también. Usted lo humilló. Y lo humilló delante de sus compañeros. Él sabe su trabajo, Fabiana. Él conoce esto desde hace mucho tiempo. Y mire, en esa zona, lo único que hacen es enjabonar la rueda y los parachoques. Y él trató de decírselo, pero lo que pasa es que usted se puso muy... Ramón, lleva un momentico. ¿Por qué ahora tú me estás tratando de usted? Bueno, porque resulta que acá adentro, usted es mi jefa. Pero yo no respondo que pueda pasar de la puerta para allá afuera, ¿eh? Ajá, aquí estoy. Bueno, niña, ¿dónde estás tú metida? Que estoy buscando un botiquín y no encuentro. Mira lo que le pasó a Ramón, te quiero en la mano. Ay, ¿pero qué te pasó? Pero esa cortada fue de anoche, Ramón. Sí, pero... Bueno, el caso es que se me volvió a abrir hoy. Bueno, Ramón, te quiero llevar. Usted no me había dicho que eso había sido con un carro. Es que no sabe. Mira,
Cuando yo vi a esa mujer con mi marido, no, es que no te imaginas. Es que a mí me hubiera gustado que tú la vieras. Ahí, con esa pose, con la risa, con el descaro. Te lo dije. Virginia, te lo dije. Mosca con Tomasa, que esa tipa le gusta a tu marido. Te lo dije. Se le está metiendo por los ojos. Pero si ella piensa que yo me voy a quedar sentada viendo cómo me sonsaca Severo, pues está muy equivocada. Muy equivocada. Aunque claro, Severo jamás, jamás tendría un asunto con una mujercita como esa. ¿Cómo esa? ¿Por qué lo dice? ¿Por negra? ¿Por sirvienta? ¿O porque está buenísima? Ay, qué buenísima va a estar Tomasa, por favor. Ay, Virginia, no, no, no. Mira, a ti un día te van a llevar las hormiguitas, mi amor. Claro que está buenísima. Además, es la novedad, mi amor. Y encima, está a punto de cobrar 2 millones de dólares. Bueno, tú me dirás si eso no la pone interesantísima. Severo, jamás. Jamás. ¿Me aceptas un consejo? Bótala. ¿Botarla? Es que no puedo. No puedo. Tú no me estás escuchando, Roxana. ¿Ah? Esa mujer va a cobrar el dinero de Miguelina y de Fabiana. ¿Cómo la voy a botar? No puedo. Lo único que tengo que hacer es tratarla como lo que es. Como una sirvienta. Y mira, que ella sepa que la estoy vigilando todo el tiempo. Esa sabe, comadre. Jura lo que la señora Virginia sabe. ¿Pero sabe qué, comadre? ¿Sabe qué? Sabe que a ti te gusta su marido y que su marido está buscando pelea. Y bueno, la verdad es que con lo flaca y jipata que es esa mujer, se comprende que el hombre ande mirando para los laditos. Chica, viste que tú eres boca guapa. Sí, eres boca guapa. Ay, comadre, ¿pero por qué? ¿De dónde saliste tú tan mojigata? Si fuera yo hace rato que me lo hubiera pasado por las armas. Ah, bueno, mijita, pero yo no. Yo no, porque yo respeto. Porque por eso es que a mí no me gusta lío con hombre casado. Ay. No, que va, uno termina enredado. Además, fíjate tú, yo no he hecho nada. Y de todas maneras me siento culpable. Porque no has hecho, pero tienes unas ganas. Eso es lo que te pasa, Tomasa. ¿Qué tienes ganas? Que ese individuo me haya tratado así como si yo fuera una cosa que no soy. Además, es un inepto, un grosero, un maleducado, hasta mal trabajador es, tío. ¿Y qué piensas hacer con eso? ¿Cómo que qué pienso hacer, tío? ¿Te estoy diciendo a ti algo? No, yo no. Hazlo tú. Ahora tú trabajas aquí. ¿Cómo piensas resolver tú ese problema con el empleado? O sea que depende de mí. Ok. Entonces está botado. Así que vaya recogiendo sus esponjitas, sus pañitos, porque hoy mismo sale de aquí. Ya. Esa es tu única solución. Ay, ay, ay. Esa negra linda. Si tú piensas que la solución es botar a Bobby. Así es que tú piensas resolver los problemas laborales de los empleados. Ese en particular. Mira, mi amor, déjame explicarte algo. Uno no vota a la gente así por así. Primero porque hay que pagarle la liquidación. Y eso es dinero. Aparte de la demanda que tenemos que pagar por despido injustificado, que eso también es dinero. ¿Injustificado? Ese despido también es justificado, tío. Porque un individuo que sea tan grosero, maleducado, eso es mal ejemplo para el autolavado. Entonces, Bobby, ha sido un grosero y un maleducado, tú dices, desde que está trabajando con nosotros. Supongo que sí. ¿Cuánto tiempo supones tú que tiene Bobby trabajando con nosotros? Bueno, no sé, supongo que unos... 3 años. ¿Cuánto crees tú que es el tiempo promedio que tiene un empleado en este otro lavado? No sé, 5 años. 8 meses. Bueno, tío, yo no sé hasta dónde quieres llegar tú. Tú me pediste que yo resolviera y resolví votándolo. Ahora vas a cuestionar mi decisión. Es que yo debería dejar que tú lo votara. Para ver qué le vas a decir mañana a la inspectoría del trabajo. Porque eso lo vamos a tener. Por un lado tú lo votas a él y por otro lado tenemos un abogado por esa puerta
mostrando una denuncia. Él estaba preguntando por ti. No sé, estaba como nervioso y me dio mala espina. Tú no estarás comprando exámenes robados, ¿verdad, Jorge? Comprando exámenes robados, Sara, por favor. Sí, yo me enteré que en la Facultad de Ingeniería hay un grupito de alumnos que consiguen los exámenes y los vende. Mira que si te consiguen comprando te metes en tremendo lío. Esas son leyendas urbanas, Sara, quédate tranquila. No, ningún. O sea, yo sé que es verdad y además que como él andaba con un misterio contigo, como la cosa era personal, hasta nos pidió tu número. Claro, yo sé quién es ese chamo. Él me llamó y me dejó un mensaje, de hecho, bueno, él quería, nada, pues, hablar con Osvaldo, sobre unas guías pendientes, algo así. Ustedes digan lo que quieran, pero yo sé que en esta universidad hay alguien vendiendo exámenes. Bicho, dale más para allá, más para allá. Oye, menos mal que apareciste, mi perra. ¿Qué pasó? Mira, yo necesito pasar este examen como sea. Y hasta llamé a tu hermano sin querer. Yo espero que no haya ningún rollo por eso ahora, ¿no? No, vale, no te preocupes, que ese no tiene ni idea. Es más, Jorge me ayuda y no tiene ni idea para qué. Eso te digo tú, más bien busca tú y no se te va a ir yo hablando con él. No, vale, está bien, pero mire, me trajiste lo mío, mi examen. Aquí está, papá, pero queda aquí primero, queda aquí primero. Bueno, ya va, está bien. Vaya, papá. Papá, pues, arranca. Gracias, papá. A la orden, vale. Bicho. Pude haber sacado tanto dinero. Yo no pude haber sacado todo ese dinero. Por Dios. Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. ¿Cuándo saqué yo tanto dinero? ¿Cuándo? ¿Ah? Yamilka, yo no te dije que no me llamaras. ¿Ah? Bueno, pues no me interesa. ¡No me interesa! Dile que... Dile que me fui de viaje, que estoy muerto. O mejor dicho, dile que me gané la lotería y que no voy a trabajar nunca más. ¿Entendiste? Yo tengo que conseguir ese dinero. Yo tengo que pagar ese dinero. Yo tengo que conseguir ese dinero lo antes posible. Virginia tiene que tener algún dinero de la tienda, ¿no? Ay, Ramón, pero es que yo no entiendo cómo fue que tú te cortaste con el carro. Eso no fue en la casa. Yo vi el sangrero y toda la cosa. Sí, pero en la casa eso era una cortadita. En cambio, aquí ahora, con ese golpe que me di con ese carro, esa herida se está abriendo más. Ay, chico, pero es que yo la veo así como normalita. Así que relax. Ya va. Cuidado. Bueno, relax. Que mucho no te vas a quedar. No, Rudelio. No, pan. Yo no tengo por qué estarme calando los arranques de las evitas esas. ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? De que es la jefa, hermano. Que está bien buena. Bueno, a mí todo eso me resbala. Si está buena, a mí eso no me importa. No, por eso yo me voy a estar quedando callado. Si me quiere votar, que me vote. Sí, que me vote, no me importa. Pero yo no tengo por qué estarme calando los arranques de ella. Con jevitas altaneras no trabajo, pal. Ajá. Te lo dije, ¿no, Bobby? Se los dije. Que la niñita esa iba a ser la pesadilla del autolavado. Bueno, pues que se agarre. Porque más pesadilla soy yo. Dale, te cura. Pero, a lo mejor la señora no viene a buscar mi comidita casera. Capaz ni siquiera viene, capaz y lo dijo nada más que por puro fastidiar la boca guay. Pues fíjate, sí vino. Buenas, señora Virginia, ¿cómo está?
Bien, Tomasa. Muy bien, gracias. Bonitica la mesa. ¿Qué quiere tomarse? ¿Un refresquito? ¿Un juguito? Un juguito natural, está bien. Está bien, ya se lo traigo. Claro. Como sabía que venía yo, porque si no... ¿Qué tiene, señora Virginia? Gracias, Tomasa. Está servida, pues. Chicas, y hasta cocinas. Sí, hombre, hasta cocino. Tomás, una pregunta. Por fin, ¿cómo va lo de la demanda? Me imagino que te habrás buscado un abogado. Adiós, Perole. ¿Qué demanda? ¿Demanda? La demanda que hizo, que introdujo Martirio para anular el seguro de Rómulo, porque dice que esa firma no es legítima, que tú la falsificaste. ¿No sabías? No. Ah, bueno, yo, siendo tú, me buscaría un abogado. Porque si esa demanda prospera, hasta presa puedes ir. ¿Presa yo? Sí. Presa tú. Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa que cuando...